Ve, eh, han Cada Taguste, eh, algunas formaciones políticas, tan la intervención que acaben de, de Bien, verdad, justicia y reparación, como bien se ha comentado, es lo que se tiene que hacer precisamente con los niños catalanes que son señalados, señalados y perseguidos porque sus padres, sus familias quieren que estudien más horas de lengua castellana en las aulas. Hoy nos presentan una propuesta, y abro comillas, sobre la reparación y la restitución de la memoria de las acusadas de brujería. Cierro comillas. Y no nos podemos extrañar que ante esta propuesta los catalanes se pregunten, pero esto, ¿qué narices es? Y lamento comunicar que han escuchado bien, porque esto no es ninguna broma, va muy en serio. Hoy quieren que en este Parlamento se hable de brujas. Y eso lo quieren precisamente al Gobierno, la Esquerra Republicana, Junts, la CUP y en pudem Podem. Y es que además, en la Junta de Portavoces, previa a la celebración de este Pleno, la mayoría de portavoces de los diferentes grupos parlamentarios que estaban presentes en la Junta de Portavoces aprobaron que esta propuesta sobre brujas entrara para este Pleno. En cambio, rechazaron una proposición de ley de nuestro grupo parlamentario de Vox que se registró el 5 de mayo de 2021 para eliminar disofacto, facto los privilegios económicos de los expresidentes de la Generalitat y del Parlament de Cataluña. ¿De verdad creen ustedes que lo que preocupa a los catalanes precisamente es dignificar, reivindicar a las brujas y a elaborar estudios académicos con perspectiva de género? Sobre la cacera de brujas. De verdad creen que lo que preocupa a los catalanes es que en las calles de nuestros municipios haya nombre de brujas. Nos lo están diciendo en serio. Es eso lo que quieren. Y esto no es más que una cortina de humo para distraer a los catalanes del gran incendio que está sufriendo Cataluña. Y ahora que incluso lo fácil sería hablar, por ejemplo, pues de las comisiones que cobraba a Jordi Pujol. A su bruja de lina, que es una historia que seguramente muchos de ustedes conocerán. Pero nosotros no vamos a contribuir a su disparate. Y miren, mientras ustedes deciden desaprovechar la oportunidad para hacer política centrada en el día a día de los catalanes, nos encontramos con 90.000 catalanes esperando una vivienda de protección oficial. Nos encontramos con 5.777 personas que viven en la calle. Y 5.427 que viven en albergues a precario. Nos encontramos también con un 33,4% de pobreza infantil. Y nos encontramos que Cataluña concentra la mitad de las ocupaciones de toda España. Y también que somos una de las regiones de España que más inmigración ilegal acoge mediante los MENAS, los menores extranjeros no acompañados. Y mientras todo esto sucede, ¿ustedes qué proponen? Brujas. Y como servidores públicos, nosotros vamos a cumplir con nuestra obligación y es en denunciar que todos ustedes, Esquerra Republicana, Junts, la CUP, como pudem, incluido sí el Partido Socialista, porque unos ya sea por acción o por inacción, son los responsables que han llevado a nuestra región a una situación de decadencia económica y moral porque llevamos muchos años viendo delirios rupturistas, antisociales e imposición de la mal llamada ideología de género. Y ustedes, los cuatro jinetes del apocalipsis que hoy nos presentan esta propuesta, mientras esconden sus vergüenzas con la caza de brujas, continúan despilfarrando el dinero público con sus delirios separatistas. Y nosotros, desde Vox, lo tenemos muy claro. Tenemos muy claro cuáles son nuestras prioridades y no son las brujas. Es justicia social, barrios seguros y acabar con el derroche de dinero público que ustedes destinan a sus fiestas separatistas y feministas que estamos sufragando todos los catalanes. Muchas gracias.